Tenemos, por lo tanto, a Carlos Castaño y a Xavier Basogain, que van a hacer las dos presentaciones de hoy. Más o menos van a ser 15-20 minutos. Luego tenemos, como sabemos, la presentación de Sony. Y la palabra es tuya, profesor Carlos Castaño, que es en estos momentos de la Universidad del País Vasco el estratega tecnológico en educación. Gracias. Eskerrik asko, Rorkan. Eskerrik asko guztu ditortzeatik, ongi etorri. Aldaketa bat eskatu dio Xabierri, nire parte hartzea zabalagoa da, orokorragoa da, berak hartuko duen gaia pixka sakona gota horregatik anerrezagoa zanetzako, lehenengo aztega eta gero berari hitza emotia. Eskerrik asko. Decía que muchas gracias a todos por venir y que bueno, pues estamos dispuestos a empezar. Me ha tocado la parte más sencilla, le he pedido un cambio a Xavier porque yo quiero hablar de una cosa un poquito más sencilla. Me toca dar un poquito el barniz general de cuáles son los temas del Congreso y él en cambio ya entrará en un tema un poquito más en profundidad. Sexto Congreso Internacional, la última vez fue en el año 2010 en Bilbao y las anteriores fueron también en Leioa, creo recordar. O sea que hemos estado ya por muchos sitios de Vizcaya. Esta sexta ocasión estamos aquí en Zalla. Gracias también, amigo Xavier, por sus esfuerzos para que estemos aquí. Se agradece. Educación abierta a tecnología es el lema general donde siempre hemos trabajado nuestro grupo de investigación, MOOC, PLES y plataforma de formación, LMS. Hoy me toca hablar un poquito de los desafíos que esto supone para la educación superior y quisiera hacerlo en no más allí de un cuarto de hora, con lo cual iré un poquito rápido. Una cosa muy sencillita y, naturalmente, todas las preguntas se quedarán después con más profundidad. Cinco temas a 4 minutos, 20 minutos máximo, lo prometo. Las primeras señales del cambio, ¿qué está pasando? ¿Qué pensábamos que iba a pasar? De pronto, nuevos actores en la educación superior, ya no estamos solos en las universidades. Irrupción de nuevas iniciativas como los MOOCs. ¿Qué pretenden estas iniciativas? ¿Qué beneficios traen para la universidad pública, como la que yo represento? ¿Y qué preocupaciones desde nuestro punto de vista ante estos nuevos fenómenos? Esos son los pocos temas que quiero pasar un poquito rápidamente. Y algo estaba pasando, las primeras señales nos decían que, atención, la educación abierta no es algo nuevo, lleva ya mucho tiempo, pero algo nos decía que la educación abierta estaba adquiriendo una nueva velocidad, una nueva posición. Escritos como este, Educause 2008, de la torre y la nube. La torre somos nosotros, como siempre, ¿no? Somos la torre de marfil que conserva conocimiento en su interior y que se defiende de todos los ataques del exterior. Daba la impresión en 2008 de que la web 2.0 podía suponer una amenaza para la nube, que la nube tendría que organizarse y responder de alguna manera a este nuevo cambio. ¿Y por qué? Porque por primera vez, más allá de la televisión educativa, más allá de todo esto, por primera vez, estas modificaciones tecnológicas afectaban a la manera en que el conocimiento se crea, se gestiona, se construye, se transmite. Es decir, al corazón mismo de la educación superior. Esto nos hacía pensar que de alguna manera era necesario integrar esto a la educación como de alguna manera antes no lo habíamos hecho. Un poquito más adelante, hablo del MIT, no es que a alguno se le ocurra. Encontramos otro documento de referencia, Opening Up Education, donde nos dice que esta apertura de la educación va a venir y va a tener lugar en tres pilares fundamentales: tecnología abierta, conocimiento abierto y contenido abierto. Y nosotros en la Torre de Marfil, por si alguien se le ha olvidado. Algo se estaba moviendo. Y en este momento en que algo se estaba moviendo, siquiera sea teóricamente en estas dimensiones, nos encontramos con nuevos actores. De pronto sale un grupo de sujetos diciendo que van a hacer una universidad P2P. Pero ya no intercambiamos música y películas de cine. Ahora intercambiamos cursos universitarios. Bueno, nos mirábamos todos un poco atónitos. Aprende lo que quieras con tus pares, con la gente que es como tú. ¿Quieres dar un curso? Dalo. Apúntate, hazlo. ¿Cuánto me va a costar? Eso ni se pregunta. No tiene costo, no tiene dinero. Hay otros actores, Khan Academy, de pronto. ¿Quién no conoce la Khan Academy? Ahí están, no han pedido permiso a nadie.
Por lo tanto, nuevos actores que entran a formar parte del entorno de el conocimiento del siglo XXI. Y no solamente gente individual, profesores que quieren hacer cosas, sino también empresas. Quien no conoce a iTunes University, tus cursos como nunca habías podido darlos, mucho más allá de un repositorio donde puedas encontrar podcasts, que era lo principio, o lecciones más o menos trabajadas, como era después, o sesiones de lecciones, como después fue, encontramos todo un programa y una alternativa capaz de gestionar el propio, ¿no?, la propia aula, la propia clase, naturalmente a través de productos Apple, pero esa es otra cuestión. También empresas, por lo tanto, que se insertan en este fenómeno global de la comunicación y de la formación más allá de la universidad convencional. Por lo tanto, algo se mueve y otros actores que se mueven. Y es aquí donde tenemos que situar las nuevas iniciativas. Es aquí cuando gente que viene del mundo de la universidad se le ocurre esa idea un poco alocada y tonta de decir, ¿y qué pasa si yo abro mi curso universitario a otros profesionales ajenos a la universidad, ajenos a mis alumnos? Es así cuando nace el primer MOOC del que tenemos noticias de una manera formal, aunque hay quien dice que hay otros, que tal, pero nos centramos en este, nos centramos con Stephen Downs y George Siemens en el año 2008, cuando nace su primer curso distribuido, muy poco parecido a un curso convencional, por lo tanto, pero sin embargo marca una tendencia primera que sigue existiendo allí. Pero estos beben del contenido abierto, estos beben de la universidad abierta, estos beben de la tecnología abierta. Otros vendrán después y con el nombre de abierto no beben esas mismas fuentes. Entonces serán cuestiones que habrá que discutir para saber qué posición toma uno con respecto a este tipo de cosas. 2008, ahora hay un poquito salto hacia adelante y me voy hacia el año 2011 cuando la Universidad de Stanford lanza su curso famoso de inteligencia artificial. Y de pronto los números nos escandalizan. 58.000 alumnos de 190 países toman parte en un curso. Un curso que ya anunciaba que en un momento dado y bajo ciertos requisitos podía de alguna manera acreditar esa formación que había hecho en la Universidad de Stanford. Esto marca un antes y un después, no cabe duda. Claro, como dice Sebastián Zur, que es uno de los profesores que lleva adelante este curso, por cierto, CEO de Google, entre otras cosas, dice, después de hacer esto no puedo dar otra clase en Stanford. Siento que hay una pastilla roja y una pastilla azul. Uno puede tomar la pastilla azul y volver al aula a dar clase a 20 alumnos. Uno puede tomar la pastilla roja y dar clase a 58.000 y pensar que ya no quiere volver a la situación anterior. Bueno, es una manera de expresarlo muy bonita y muy divertida. Naturalmente dejó la universidad, ¿verdad?, como sabéis, y fundó otro tipo de entramados de formación absolutamente privados, consorcios privados, como Coursera y demás. Pero esto es lo que tenemos. Este es el mundo que viene hacia nosotros y no es que quiera entrar a hablar de MOOCs ahora porque habrá mucho tiempo, pero lo que sí puedo decir es que han venido para quedarse. No es una cosa que vaya a pasar, no creo que estemos en el punto álgido de la ola que vaya a caer y se lo vaya a llevar al reflujo del mar. Creo que esto ha venido para quedarse y hace 4 días, el día 2 de julio, encontrábamos esta noticia en la prensa especializada. Una startup japonesa consigue 1,5 millones de dólares de investigadores privados para montar, a fin de cuentas, una estructura que ofrezca MOOCs en la Universidad Superior, en la Universidad de los Estudios Superiores. Por lo tanto, no es algo pasajero. Esto está aquí y estamos, por lo tanto, con inversores privados con mucho dinero haciendo unas ofertas determinadas. Y ante estos nos tenemos que situar nosotros como universidad pública. Por eso llamaba a esta pequeña comunicación los desafíos de los MOOCs para la universidad. Brevemente, porque no es mi tema y nos hablará después qué es un MOOC que ofrece, ¿no? Masivo, abierto, online. Masivo, hemos visto el ejemplo de Stanford, ilimitado de estudiantes, bárbaro, exagerado, escandaloso. Open, que quiere decir que no se necesita una admisión, un requisito determinado para
poder hacer ese curso que uno lo quiere hacer y lo hace. Online, basado en la web necesariamente, y tiene una estructura convencional de curso, por lo tanto, por lo general, con un comienzo y un final. Y esto nace con unas expectativas que nos unan antiguas, aunque parezcan muy modernas, como permitir el acceso a la educación de clase mundial. Pero algunos que estéis aquí, que no seáis muy jóvenes, así como yo, recordaréis que la televisión educativa nacía exactamente con las mismas ideas de expandir la educación a todo el mundo, independientemente de que no hubiera maestro después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en muchos lugares de Europa la infraestructura educativa, los colegios y los maestros pues no existían. Y se pensó que la televisión educativa podría, de alguna manera, paliar esa formación. Muchos años después, de otra manera, nos encontramos, de alguna manera, con el mismo sentir por parte de otros artistas. Para cualquiera, donde quiera y cuando quieras, y gratis, hasta que no quieras una certificación. Y gratis si es para tu propia utilización, para tu propio desarrollo profesional. ¿Y por qué? Por equidad para algunos, por ahorrar costes para otros, por negocio para los terceros, para mejorar el aprendizaje en el propio campus, para los más institucionales. Por lo tanto, no es una cosa, son muchas cosas en su interior, y aquí nos tenemos que ubicar. Cuatro letras MOOC, y como dice este artista, cada letra es negociable. Más allá de que los cursos sean X o sean Z, de que los cursos como los de Stephen Downs y Josh Siemen estén basados en la comunidad, que no busque directamente formar, hacer clones de la información en la mente de los sujetos, que busque el desarrollo personal y profesional, que busque que la red sea un elemento de comunicación y de formación, versus a los más escalables estilo X, que lo que buscan es simplemente transferir un conocimiento determinado del que sabe al que no sabe, con unas posiciones pedagógicas bastante antiguas, esto se ha dicho de paso. Más allá de eso, que es un mundo en el que habrá que entrar, tenemos cuatro letras que son diversas, que significa la M de masivo. 1000 es masivo, para algunos no. Son 10.000 masivo, son 100.000 masivo. ¿Cómo hacemos para trabajar con esta gente? ¿Qué significa la O de open? De abierto. Abierto quiere decir que me puedo registrar sin pagar. Abierto quiere decir que voy a utilizar contenido reutilizable, contenido abierto. Abierto quiere decir que tengo un compromiso con los objetivos educativos reutilizables. Abierto quiere decir que ese documento es remezclable después. O abierto quiere decir simplemente que de momento no pago y que luego ya veremos. Nosotros creemos en un sentido determinado del abierto, no en cualquiera. Pero es verdad que hoy en día los que nos venden un MOOC nos quieren decir que es abierto en el sentido de que no necesitas ningún privilegio, ninguna titulación para poderte registrar. Pero eso no es abierto del todo, nuestra manera de ver. Online, con todo lo que supone, creo que hay 100.000 alumnos, ¿no? La colaboración, interacción en tiempo real, feedback, papel de tutor. Es un curso autodirigido, es un curso que después queda en la red para que tú puedas seguir trabajando, es un curso que termina la fecha en que termina y se desaparece y queda cerrado, es un curso que te da una certificación, es un curso como si estuviéramos hablando lo mismo. Por lo tanto, cuatro letras con cuatro sentidos muy diferentes y de la combinación de los significados que yo le dé, tendré un tipo de curso u otro tipo de curso. Bien. Con mucho dinero, con mucho dinero. Antes hablábamos del 1,5 millones de euros que habían conseguido estos japoneses en esta situación de, en fin, de crear una startup para comenzar a funcionar. EDEX comienza en 2012 con una pequeña inversión de 60 millones de euros. 30 millones de euros de cada uno de los socios, del MIT y de Harvard. Ahora son muchas otras universidades como Sabi las que están operando dentro de este consorcio, dentro de este tema. Y este es el mundo en el que nos estamos encontrando ahora mismo como profesores y como responsables en alguna medida de determinados aspectos de gestión de nuestras universidades. Sin embargo, ellos mismos, y estoy citando naturalmente a EDEX, que no tiene ánimo de lucro, no he citado a Coursera o a otros, que a otros les corresponderá, quiero traer esta reflexión de Susan Hockfield. No nacen con la idea de reemplazar, de cambiar la experiencia universitaria.
nacen con la experiencia de mejorar de alguna manera esa experiencia. No sé si podría decir lo mismo del resto de los conglomerados que existen para esto, pero al menos sí este. Bien, independientemente de las diferentes maneras y perspectivas de verlas, hay cuatro barreras todavía por superar que están muy claras y que hasta el momento yo entiendo que no se han superado. ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo se consigue dinero a través de aquí? ¿Cómo la inversión que yo estoy haciendo como universidad pública revierte a las arcas de alguna manera, en la manera en que tenga que volver? O bien económicamente, o bien a nivel de... Bien. Otra limitación que tiene, que es muy importante, es que el número, el volumen, el ratio de gente que termina en curso MOOC es escandalosamente pequeño. 10-15%. Tenemos que ser capaces de ofertar, por lo tanto, productos sumamente atractivos, de gran calidad, que hagan que este porcentaje no se produzca en nuestras aulas universitarias. Porque de alguna manera es prolongación de nuestras aulas universitarias. Tenemos el problema de las credenciales. Quiero decir, ¿se les acreditará a estos alumnos? ¿No se les acreditará? ¿Dos cursos que hagan con nosotros en un MOOC valdrá como un curso de alguna manera en la universidad? ¿Tendrá un reconocimiento académico de alguna manera? ¿Una insignia, un banderín? En fin, de estas cosas que le gustan tanto a los americanos. ¿O algo? ¿Qué tendrá? Y, naturalmente, la autentificación del alumno, si estamos hablando de alumnos muy dispersos, de muchos lugares, muchos alumnos, y esto tiene después un atractivo académico determinado. Estas cuatro barreras es necesario superarlas si queremos pensar en un modelo que sea sostenible. ¿Qué es lo que piensan, de qué están hablando ahora mismo las universidades públicas cuando están hablando de MOOCs? Hablan de posibles beneficios. Y también pienso que los beneficios se centran en esos cuatro apartados. Efectivamente, reconocen que hay un potencial en este nuevo tipo manera de enfrentarse a los problemas, de acercarse al nuevo tipo de público. ¿Cómo es posible que 150.000 personas se interesen por un curso de inteligencia artificial y yo lance un curso en mi universidad y vengan 18? Hay un nuevo tipo de público. Hay un yacimiento de gente a la que me tengo que acercar y tengo que conseguir que venga hacia mi universidad. Es evidente que está allí. No sé de qué manera, pero es evidente que está allí. Ofrece un potencial para hacer algo que las universidades públicas presenciales, como la nuestra, la Universidad del País Vasco, no acaba de entrar con fuerza, que es en la formación permanente de trabajadores, en el lifelong learning. No es tanto que no confíen en nosotros los egresados de la universidad, como que no tenemos una oferta atractiva para nuestros egresados. No podemos pedir razonablemente a un sujeto que está trabajando después de 4 o 5 años que lo deje todo y venga a hacer un máster oficial de un año de dedicación completa a la universidad. Esto es dispararse al pie de una manera evidente. Cuando hay otros caminos que pueden ser interesantes. ¿Hay o no un potencial? Pensamos que puede haber un potencial también en la tecnología para mejorar el aprendizaje de los propios estudiantes y también un potencial para situarse, para posicionarse de alguna manera en la red, favorecer la internacionalización de una manera que va más allá del intercambio físico entre personas, alumnos, profesores, doctorandos y demás. Hay un apartado aquí de beneficios potenciales que debe de examinarse. Pero también tenemos preocupaciones en la universidad pública. Creo que se piensa en general que las universidades, creemos que las universidades deben liberar los esfuerzos de la educación online y no consorcios o corporaciones de empresas privadas. Por lo tanto, hay que preguntarse si debemos o no de participar en consorcios con empresas privadas que buscan un beneficio económico determinado. Si lo razonable es que tengamos o no nuestra propia plataforma de formación para desarrollar cursos MOOCs en nuestra propia universidad, o bien si lo razonable es que vayamos a consorcios entre diferentes universidades que comparten una inversión importante para desarrollar una serie de cursos. Bueno, hay por lo tanto desconfianza, escepticismo respecto de los intereses de las grandes corporaciones. Esto se paga, esto se ve.
De estas cosas tenemos que hablar, supongo, en este congreso. Hay también preocupación por la metodología didáctica y el diseño de los cursos, por cómo aprenden los sujetos en un entramado de estas características. Y uno de los temas es los PLES en este congreso. Yo participo de una preocupación que no seré el único, espero, de cómo demonios trabaja un profesor con 10.000 alumnos. Tengo una cierta preocupación. Me asusta un poco. La metodología didáctica y el diseño de los cursos es, por lo tanto, un factor importante todavía que está lejos de estar consensuado y tener unos argumentos sólidos. Decía Tony Bates no hace mucho, hablando de los MOOCs y de learning tradicional, que lo que es nuevo en los MOOCs no es verdad y lo que es verdad en los MOOCs no es nuevo. Da la impresión de que aquí hay más de una batalla todavía pendiente que la veremos. Nos preocupa la universidad cómo ser proactivos en términos de innovación y de aprendizaje, cómo conseguir que esa experiencia produzca innovación y aprendizaje también universitario. Hay también preocupación por los datos, por el control de los datos de los alumnos. Hay miedo a perder el control si entramos en asociaciones con terceros más poderosos que nosotros, económicamente hablando, mucho más débiles que nosotros, intelectualmente hablando, seguramente. Tenemos miedo de perder el control de nuestros datos, de nuestros cursos, de nuestra propiedad intelectual y pues otro tipo de cosas. También lo tenemos quedándonos con Cedro y demás, pues otra cuestión que lo discutiremos luego a la salida. Bien. Estas son las preocupaciones y una última para terminar. No se ve claro en la universidad pública el modelo de negocio. No se ve claro el modelo de negocio, y más en tiempo de crisis. Si leemos lo que están diciendo muchas universidades norteamericanas que participan en los consorcios de Coursera, por ejemplo, estiman que no consiguen retornar ingresos suficientes a su universidad que, en fin, ¿no?, que garanticen la viabilidad del proyecto. Esto les está pasando en otros contextos y, por lo tanto, aquí también pasa un poco lo mismo. El negocio no se ve claro y más en tiempo de crisis. He querido, por lo tanto, presentar un poquito el dibujo de lo que supone, de lo que está viniendo ahora mismo, mi manera de ver, y de centrar un poco la importancia de preocuparse por las plataformas, como esta que hemos visto, nosotros, la nuestra, nosotros con otros, la de otros distintos, una marca para todos. Las formas en que se aprenden este tipo de cursos es algo que, sin duda, lo trabajaréis durante este congreso, y sobre MOOCs he visto que hay una buena colección de comunicaciones de la cual todos aprenderemos. Con lo cual no me queda más que dar las gracias a todos, mi esker de hoy, ongi etorri beste behin, zailarata kongresu honetara, eta hementxe naukazue behar duzuen gauza guztietara. Eskerrik asko, gracias a todos.